programas se está hablando mucho del traslado del cuerpo de tu padre a un mausoleo. Sí. ¿Cómo fue esa decisión? ¿En qué estado está la intención de hacerlo? No era la idea manosear la situación y que fuera lo más... O sea, que el día que lo hagamos y después la gente se entere que puede ir a llevarle una flor o a visitar de alguna manera ese lugar y nada más. Después todo lo que quieran embarrar la cancha, como se dice... del otro lado y de la gente imputada en el juicio que no tiene nada que ver con esto, me parece que corre por cuenta de ellos nada más. ¿Esta intención de trasladarlo a un mausoleo era una intención de él? Nos pasaba con eso que en un principio obviamente la gente se enojó mucho porque decían cómo Maradona, una persona tan popular, está en un cementerio privado. Nos parecía que era lo más seguro y también había que resolver en el momento. Lo único que él había manifestado era que quería estar en un lugar con su mamá y su papá. Entonces nosotros respetamos eso. Pero también nosotros creemos que sí o sí, él es del pueblo y tiene que estar en un lugar donde cualquier persona le pueda manifestar su amor. Siempre estuvo como esas ganas de poder propiciarle un lugar más lindo y donde la gente pueda participar de ir a llevarle una flor. Secretos Verdaderos en América mostraron, hablaron sobre el estado actual de dónde está enterrado tu padre. No hay nada. Esto es. No, la lápida, viste que era grande. La lápida estaba. Nada. Sí, ahora nada. No hay, salvo pasto, no hay nada. No hay cámara. ¿Dónde está la cámara que estaba? No hay cámara. Yo no voy a responder a esas cosas porque ya tener que explicar dónde. O sea, no. Es como. Es una bajeza muy grande. Creo que más abajo no se puede caer. ¿Qué ganas diciendo eso? O sea, ¿qué querés diciendo eso a la gente? No entiendo. Estás en el 7.